¿Qué tal, amigos de Arriba el Telón? Nos saludamos una mañana, tarde, noche, dependiendo en el horario en el que nos estén viendo. Ya saben que pues a través de estas plataformas todo es on demand y nos pueden estar viendo a cualquier hora del día, ya iniciando mayo. Y tengo aquí al productor de un show que va a estar el próximo sábado 7 de mayo en el Lunario del Auditorio Nacional. Y a mí me encanta porque es recordar épocas que para mi gusto son las mejores décadas de la música a nivel internacional. Presento con mucho gusto a José Luis Regalado. ¡Bravo! Muchas gracias, José. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos los que nos están viendo. Mucho gusto, yo soy José Luis Regalado, productor de Deja Vu Retro. Deja Vu, exactamente. Deja Vu Experience, ¿verdad? Deja Vu Retro Experience. Deja Vu Retro Experience. Qué padre, platícanos un poco sobre este concepto, cómo nace, cómo surge, y lo que vamos a ver en escena, porque ya me imagino y ya vi el promocional también. Claro, sí, pues mira, Deja Vu es un espectáculo que trata de la evolución de la música a través del tiempo y vamos a recordar, como bien dijiste, las mejores épocas, las mejores canciones de los 70s, de los 80s, de los 90s, los 2000s, o sea, prácticamente 50 años de música con las canciones más icónicas de las últimas décadas en inglés y en español, de los shows y los artistas más representativos de estas épocas, ¿no? Pero principalmente el show está hecho para recordar nuestros buenos y mejores tiempos de cada generación. No nada más es para una generación en específico, sino tú puedes ir al show con tu hijo, con tu abuelito, y a todos va a haber un momento, sí, en el show. Toquemos la mejor música o la música que más les guste o más les marcó como una época, ¿no? 90s y 2000. No, sí, 90s. Bueno, todas, creo que 80s de chiquito también, bueno. Sí, sí, sí. Sí, pues el show empieza desde los 70s y vamos avanzando cronológicamente, 70s, 80s, 90s, 2000. Uh-huh. Y terminamos con lo más nuevo, con lo que está sonando ahorita, lo más de moda en el momento. ¡Qué padre, José Luis! Oye, ¿cuántas horas de show es? También son alrededor de 20, más de 25 artistas en escena. Así es. Sí, el show dura aproximadamente 2 horas y media. Super. Es un show, pues imagínate meter, son 150 canciones las que vamos a escuchar. ¡Qué padre! Entonces, ¿medleys o popurrís? Algo así. Justamente, o sea, hay popurrís, hay canciones. En el concierto, no nada más es música, sino también vamos a tener muchos elementos visuales con toda esta parte audiovisual que tiene el show. Por ejemplo, vamos a recordar lugares, juguetes que le pedías a los Reyes Magos. Wow. Ya no existen, por ejemplo, por decirte algo, Helados Danesa 33, Reino Aventura, un Walkman, un Discman. Hay gente que ni siquiera sabe qué es un Discman o un Walkman. Claro. Tenemos también como esta parte de interacción con el público. Por ejemplo, Hugo, a ver si tú sabes cuál es la relación entre un lápiz y un cassette. Ah, sí, estoy claro. Era para la cinta, ¿no? Para adelantarle o regresar. Exacto. Y graba. Sí, exactamente. Soy noventas. ¿No? O sea, de que corría cuando estabas oyendo una estación de radio y querías grabar una canción, estabas ahí pegado todo el tiempo a ver en qué momento salía, la grababas. O sea, ese tipo de cosas que dices, voy a decir, cierto. O sea, entonces esa parte también es una parte padre del show, toda esta parte de nostalgia, ¿no? Y no nada más es música, sino por eso es Deja Vu Retro Experience, porque es una experiencia retro. Claro. Todo un concepto, José. Así es. Muy bien. Oye, son chicos y chicas y chicos que bueno, tienen toda una formación coreográfico, vocal, es lo que he visto. Somos 25 artistas en escena, uh-huh. Somos 9 cantantes, 8 bailarines, 7 músicos, los que estamos en el escenario, ¿sí? Y todos los cantantes también bailamos, y de verdad es que es un show con mucha energía, o sea,
siempre que nos ven la gente en los comentarios, es que ¿cómo aguantan? O sea, son dos horas y parar como un popurrí de dos horas y media de mucha música, de muchas coreografías, de vestuarios. Sí, la verdad es que es todo un maratón hacer el show. Súper. Oye, y para ir a festejar a las mamás, ¿no? Yo creo que es una muy buena oportunidad, porque es el fin de semana más cercano al 10 de mayo. Ya es este sábado, es el 7 de mayo, entonces pues para ir a festejar a mamá desde el 7, pues estaría padrísimo que nos pudieran acompañar. Es un show que te va a encantar a ti si tú eres hijo, no importa qué edad te... Yo voy a llevar a mi mamá para disfrutar el torneo. Es lo padre de este show, que tu mamá lo va a disfrutar mucho porque hay música de los 70s, a ti que a lo mejor me dijiste que eras como 80ero, 90ero, 2000ero, entonces puedes ir con tu mamá, con tu primito, con todos, y de verdad a todos, y son canciones que todas las canciones las conoces, todas las canciones las vas a cantar, las bailan con nosotros, está muy padre. Muy bien, José Luis, pues algo más que quieras agregar, invitar al público, recordar la fecha para que la tengan muy presente, y que adquieran sus boletos ya, ¿no? Vez, ¿en dónde? El lunario es chiquito, entonces ya queda poquita gente, poquitos boletos para que, pues si estás viendo esta entrevista, corras a comprarlo, están en Ticketmaster, ahí los puedes comprar, o en las taquillas del Auditorio Nacional también están a la venta. Es, les recuerdo, este sábado 7 de mayo en el lunario del Auditorio Nacional, por ahí los esperamos, y que nos sigan en nuestras redes sociales también, pues, si quieren conocer a los integrantes, quiénes son los bailarines, los cantantes, los músicos, vean un poquito de videitos que tenemos por ahí, de lo que trata el show, pues que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba Deja Vu Retro Show. Deja Vu es con J y con V. Deja Vu Retro Show, así nos encuentran en todas las redes sociales, por ahí ya los esperamos. Súper bien, pues te agradecemos mucho, José Luis Regalado, productor y parte de este concepto, de esta experiencia, porque es toda una experiencia de Deja Vu Retro Experience, ¿verdad? Así es. Muy bien, Deja Vu Retro Experience. Te agradecemos mucho, José Luis, y seguramente nos vamos a ver para allá, porque yo quiero ir a bailar y a cantar, y desde los 70s hasta lo que está ahorita de moda. Exactamente. Me va a dar mucho gusto, Hugo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, José Luis. Un gustazo. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Bye.